Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! ¡Vamos! ¡Comienza el partido! Santa Fe contra Junior. Mete la pierna y gana la pelota. ¡Nos dejó mudos ese disparo alto! A veces uno se deja llevar por la emoción y por la gana. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Borja. Gran pase a través de la defensa. Bonita pared. Y arranca la contra. Intenta un pase al vacío. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Junior está tratando de abrir el juego, Claudio. Tiene razón, Aldo. Necesita llegar. Quedó mano a mano. Ahí está. Se anticipa y la aleja del área. Poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Se la saca de encima. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? La gente quiere emociones. Bien lo vio y le da de ahí. Estamos llegando a la media hora de esta primera mitad. Traba abajo y se queda con la pelota. Se lanzan con todo en la contra. Esta puede ser. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo?
La juega bien hacia adelante. Allí está quedándose con ese balón. Pelotazo largo a dividir. Pelotazo largo del arquero. El balón cruzó la línea y es lateral. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa. La juega profunda. Tiro libre, dice el árbitro. Ah, no, roja directa. Ya me imagino al técnico hablando del árbitro después del partido. Santa Fe se queda con 10 después de esa expulsión tempranera. Es difícil tomar una decisión así en cuestión de segundos. Hay que tener la cabeza muy fría. Sabía que si no lo frenaba, iba a quedar solo frente al arquero. Tremendo impacto con la cabeza. Sin problemas, la atajaba el arquero. Borja hizo todo bien. Nada para reprocharle. Le pega duro. Terrible disparo, realmente muy fuerte, pero el arquero estuvo impecable. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Silbato final, nos vamos al descanso. Santa Fe no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Santa Fe termina jugando mejor este primer tiempo. Estarán lamentando que justo sonó el silbato en su mejor momento, pero si atacan de la misma forma durante la segunda parte, seguramente van a terminar ganando. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, se mantiene 0-0. No le puede quitar el balón y le comete falta. El arquero arriba contundente. Abre el juego y lateraliza el ataque. Atención, puede terminar en gol. La tira larga cerca del área. Junior tira una pelota pero no consigue lastimar. Tiene la pelota, ¿dónde la lleva? Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Quedó muy dolorido después de ese cruce. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando al lateral. Abre la defensa con un paso entre líneas. La pelota salió.
Y el saque lateral. Pasó muy bien. Le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que ha terminado en gol. Se abre el marcador 1-0. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando por su idea de juego o se arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero ojo, no demasiado. Recibe en zona peligrosa. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelota al segundo palo. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿o no, Donaldo? Exacto. Abre el juego y lateraliza el ataque. Falta nítida. Infracción. Amarilla, dice el árbitro, sin protestar. Se eleva y cabecea. Cabezazo, pero le erró al arco. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Gana el balón trabando abajo. Restan 15 minutos para el final. Sin compromisos, la revienta. ¡Qué bien se escapó! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Borja. Lo toca, es infracción. Tiro libre. Segunda amarilla y expulsión. Estaba jugando al límite y terminó pagándolo caro. Demasiado caro. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. La mete. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Borja. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Ahí está el pase. ¡Atención! No nos entendieron esta vez. Junior realiza otra modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Es un pase que rompe la defensa. Lindo espacio encontró por ese lateral.
¡Gol! La metió en contra de su propio arco. ¡Se quiere morir! ¡Increíble! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese autogol. Y no es para menos. Bueno, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Anotaron un gol con bastante ayuda. Avance, no lo pueden parar. Atención con el disparo, ahí va. Allí está el silbato final.